¿Me creería si te digo que en 1739 se peleó una guerra entre España e Inglaterra solo por haber paseado una oreja metida en un frasco de alcohol en la Cámara de los Comunes de Londres? ¿Me creerías además si te cuento que en esa guerra se libró la que muchos consideran que fue la batalla naval más grande de la historia, solo superada por el desembarco de Normandía o Día D, que fue cuando los aliados invadieron a Francia para derrotar a los nazis en Europa durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Quieres saber cómo se declaró esa guerra? ¿O cómo afectó al Mar Caribe? Y además, ¿cuál fue esa batalla naval tan gigantesca? Quédate hasta el final del video que te lo contaré todo. En abril de 1731, el capitán Robert Jenkins, un reconocido contrabandista a quien buscaban desde hacía algún tiempo, navegaba muy orondo frente a La Habana en su nave Rebeca. Iba camino de vuelta a Inglaterra. Era el momento preciso para capturarlo con la evidencia porque debía llevar esas bodegas de su barco repletas de contrabando. De pronto, una pequeña pero muy hábil embarcación con patente de corso española que iba comandada por el capitán Juan León Fandiño persiguió a la nave de Jenkins, se acercó y la abordó. Cuando fueron a hacer la inspección, se armó una bronca entre las dos tripulaciones. De pronto el capitán español agarró al inglés gritando para que detuvieran la trifulca. Los ingleses se quedaron quietos al ver a su capitán amenazado, mientras Fandiño ordenaba a sus hombres que inspeccionaran las bodegas. En ese momento los ingleses iban a reanudar la pelotera, cuando sin ninguna vacilación, Fandiño con un movimiento certero, ¡tas!, cortó de un tajo la oreja del capitán Jenkins y lo tiró al suelo. Al ver a su comandante sangrando profusamente, se detuvo la algarabía. Fandiño, aún con el lóbulo ensangrentado en sus manos, lo tiró con rabia encima del inglés y le dijo: "Ahí tienes tu oreja, contrabandista de mierda", mientras le gritaba al capitán inglés y le arrojaba la oreja encima. En ese momento, Jenkins no atinaba a agarrar el lóbulo que el español le había tirado encima, pero Fandiño siguió gritando: "Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve". Y allí fue Troya. ¡This is Sparta! A pesar de la oposición del capitán Jenkins, los hombres de Fandiño requisaron la nave e incautaron absolutamente todo lo que llevaba. Antes de seguir, es bueno contarles a ustedes que hace 3 siglos, cuando pasó este incidente, era muy normal que cuando alguien se opusiera a la autoridad en medio del mar, le cortaran una oreja. Por eso es que hay tantos cuentos de marineros a los que le falta una oreja. Tan pronto el capitán Jenkins regresó a Inglaterra, presentó un reclamo ante las autoridades, pero eran tantas las demandas y tan largos los juicios que eso se iba quedando de ese tamaño. A pesar de haber logrado que una reconocida revista sensacionalista publicara su versión de lo que había ocurrido en junio de 1731. Se había armado un revuelo, pero no por la oreja del contrabandista, sino por el insulto de un corsario español a la dignidad del rey Jorge II de Inglaterra. Jenkins logró además que el embajador británico en Madrid, el reconocido pacifista Benjamin King, presentara una fuerte protesta ante el gobierno español. Pero poco después, solo el capitán Jenkins se acordaba del incidente, aunque él siguió adelante con su causa. Aquí hago otro paréntesis para contarles que el capitán Edward Vernon, un diputado de la Cámara de los Comunes de Londres y miembro del partido Whig inglés, ese sí que era todo un guerrerista y el enemigo más encarnizado que tenía España en el Parlamento inglés. El primer ministro Robert Walpole era también del partido Whig, pero como era un estadista responsable, siempre estaba abogando por la paz para no desperdiciar recursos en la guerra. Eso era lo que lo convertía en un pacifista. El partido Whig inglés estaba integrado por los aristócratas liberales de Inglaterra.
Ahora sí, continuemos con el relato. Entre 1729 y 1724, el capitán Vernon estuvo instigando en el Parlamento para que Inglaterra se fuera a la guerra contra España. Él creía que era necesario derrotar a España para demostrar y mantener la supremacía naval inglesa. Man, que en el fondo lo que molestaba a los ingleses era que España controlaba el lucrativo comercio con América. Y a pesar de que dos décadas antes, en la Guerra de Sucesión Española, habían logrado libertad para negociar un navío de 500 toneladas y 4.800 esclavos africanos cada año durante 30 años, pero los comerciantes ingleses, mercaderes y empresarios al fin no estaban contentos. Ellos querían más, más, mucho más. Querían el libre comercio sin restricción. Lo querían todo. Fue el afán del libre comercio lo que llevó a la opinión pública inglesa a pedir la guerra contra España, y era indudable que el poderío naval británico era muy superior al español. De eso sí no había la menor duda. Ese fue el momento en que el capitán Vernon se acordó del incidente de la oreja de aquel contrabandista, pero había que maquillar el asunto. Se dieron a la tarea, resucitaron el incidente ocurrido 8 años antes, y fue así como en una tarde de 1739 apareció en la Cámara de los Comunes, en medio de un gran dramatismo, un desorejado capitán Jenkins, llevando en sus manos un frasco que supuestamente contenía el lóbulo que le habían cortado 8 años antes, nadando en alcohol, mientras el capitán Vernon pronunciaba un ardoroso discurso sobre la necesidad de ir a la guerra para salvar la dignidad y el honor del rey Jorge II, mancillado por un pirata español. Esa dramática imagen de Jenkins y el exaltado discurso nacionalista y guerrerista de Vernon exacerbó las ansias de guerra, y los comerciantes se encargaron de financiar a cuanto periódico o pasquín hiciera eco a las exigencias de declarar la guerra a España. Esta fue la primera vez en la historia que la opinión pública fue manipulada para declarar una guerra con un motivo ficticio, aun cuando no ha sido ni será la última. El conflicto se llamó, para los ingleses, la guerra de la oreja de Jenkins, para los españoles, la guerra del asiento. Y la confrontación más importante de esa guerra fue nada menos que la batalla de Cartagena de Indias, en la que Blas de Lezo derrotó al poderío naval inglés. Aunque Jenkins sacó su buena tajada, bueno, tenía que ser así después de semejante papelón. Lo que nunca se sabrá es si el incidente fue real o si perdió la oreja en alguna de esas famosas peloteras que se armaban en las tabernas de Spanish Town en Jamaica. ¡Oh! ¿Quién sabe qué oreja o qué cosa había dentro de ese frasco? Bueno amigos, si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Ayúdanos a compartir esas historias. Te dejo 2 videos al final que estoy segura te van a encantar. ¡Ah! Y suscríbete en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!